Y bueno, Cosamaloapan a oscuras. SILAD determinó cortar el suministro de energía eléctrica al ayuntamiento de Cosamaloapan. Esta acción deja a oscuras el centro de la ciudad y a 10 parques de Cosamaloapan. El regidor del ramo de alumbrado público, Alberto Jiménez Rivera, dijo que esta determinación de la paraestatal se debe al adeudo de más de 1 millón de pesos que tiene el ayuntamiento. Me informaban que se deben las facturaciones de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. El adeudo asciende a la cantidad de 1.016.000 pesos aproximadamente. Son las facturaciones que tiene pendiente de cubrir el ayuntamiento de Cosamaloapan por concepto de alumbrado público. Los festejos de la Virgen se realizaron a oscuras. Más de 3.000 luminarias lucen apagadas durante las noches en las 9 comunidades. De no pagarse el adeudo este 30 de diciembre, Cosamaloapan pasará sus fiestas de fin de año en la total oscuridad en las calles. La Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo a lo que le indica la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, está facultada, no ahorita, desde el mes de agosto. Desde el mes de agosto que se incumplió el pago, está facultada para suspender no solamente el servicio de energía eléctrica del ayuntamiento o del parque central, sino de las calles y avenidas que corresponden a ese adeudo que actualmente se tiene. Desde la cuenca del Papaloapan, Gaspar Frías Rayo, Noticieros Televisa.